El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera nordelta. ¿Esto qué anuncia? Anuncia que se viene la columna de Julián Denaro, que hoy está por los 100 barrios del conurbano. Bueno, ¿cómo están? Yo por ahí, está bueno que a veces no fue planificado, pero es como que continuamos, la columna la tenía planificada de esta forma, e increíblemente continúa el diálogo que estábamos teniendo. Porque lo que nosotros decíamos es que si este gobierno popular hace feliz a la gente, entonces nadie va a atender a ciertos personajes agresivos, payasescos y demás, porque la gente está feliz, aunque también es cuestionable aún lo que estoy diciendo, porque estábamos bien en el 2015 y sin embargo, bueno, hemos perdido. Pero independientemente de esa cuestión del 2015, yo quería atender a ese asunto, ¿no? ¿Estamos bien o no estamos bien? Porque la verdad es que a mí me llegan muchos reportes de distintos sectores, y aparte, como ustedes ven, que alguna vez hice una columna de Mar del Plata, otra le hice de Jujuy, y otra le hice... Y la verdad es que estoy mirando en todos lados que hay actividad, que hay una vuelta a la actividad, y esto que se destaca de que fue la temporada récord, la mejor temporada de los últimos 6 años, tanto para industria, para producción, para empleo, generación de empleo, turismo interno, comercio... Es cierto, y eso tiene que ver con el crecimiento de más de un 10% el año pasado y que sigue su sendero expansivo. Eso tiene que ver con que se ha bajado la tasa de desempleo desde el 11% hasta el 7%. Eso tiene que ver también con que hay muchos gastos que esto a veces no, uno no tiene tan presente en la cabeza, ¿no? Pero las familias, hay muchos gastos que ya no hacen, como por ejemplo los remedios a los jubilados, porque este gobierno les ha devuelto los remedios gratuitos a los jubilados, algo que el presidente Alberto Fernández había prometido en campaña que iba a solucionar, lo mismo que las computadoras a los chicos, las cunas a los bebés y demás. Bueno, ¿se escucha muy fuerte eso? Bueno, esperemos que no. Bueno, dele tranquilo, señor. Bueno, entonces, con todo esto, digamos, uno se pregunta, y bueno, pero ¿y dónde está esa plata? Porque los asalariados que teníamos un sueldo antes de Alberto y ahora, no hemos mejorado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa esto que da el título a mi artículo de este, que se va a publicar en el portal nacionalipopular.com, que se llama Crecimiento sin distribución. Es decir, ha habido crecimiento, y es verdad que hay gente que está mejor, porque el que tiene un trabajo que antes no tenía está mejor. Pero ¿por qué ocurre esto, que lo hemos conversado incluso la semana pasada, de que la torta es más grande? Porque si hay crecimiento, porque la torta es más grande. La torta es más grande y, sin embargo, la participación de la clase trabajadora en el PBI bajó el año pasado del 46% al 43%. Es preocupante esto, y tiene una razón. Y antes de ir hacia esa razón, recordemos a dónde tenemos que volver, ¿no? Que es, volver o incluso hasta mejorar lo que teníamos en el 2015, que es que los salarios participaban del 52% del ingreso total de la Argentina. Bueno, a eso hay que volver. Pero en el año pasado que tuvimos no solo un crecimiento muy importante de más del 10%, sino además hemos tenido un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares, lo cual es un destacado ingreso neto de dinero por la cuenta mercancías, es decir, exportaciones menos importaciones. Y sin embargo tenemos estas dos cuestiones: los laburantes que teníamos trabajo no estamos mejor, y el Banco Central
no ha incrementado sus reservas como para garantizar la estabilidad cambiaria que da previsibilidad, confianza, expectativas y demás. Entonces, ¿en dónde reside el problema? Y bueno, acá sí le podemos contestar, ¿no? Al liberalismo, a los liberales, a los libertarios, a Milei, a Macri, Larreta, y todos los que van por ese lado, ¿no? Porque está la causa en la libertad de acción de las corporaciones concentradas, que son las que, por un lado, bueno, hemos hablado mucho de este comportamiento, ¿no? De evadir impuestos, fugar el dinero hacia guaridas fiscales, formar precios ubicados en posiciones dominantes en ciertos eslabones estratégicos de la cadena de valor. Entonces, estamos viendo que son los que se están enriqueciendo, y todos sabemos, yo en el artículo este, que no sé si me lo publican mañana o pasado, pero durante el fin de seguramente estará, crecimiento sin distribución, cuento por ejemplo el caso de Italia, que Italia, para financiar urgencias sociales, está votando a favor y está por aplicar o está aplicando, sin disgusto de las grandes empresas, el impuesto a la renta inesperada. Y acá en Argentina, que presentamos, queremos presentar el proyecto de la renta inesperada, del impuesto a la renta inesperada, para que las corporaciones que más se han enriquecido y que ganaron más que nunca, porque las corporaciones agroexportadoras, por ejemplo, y las grandes cadenas de alimentos, ganaron más que nunca, porque mienten por la televisión cuando dicen, si el campo no produce. ¿Se acuerdan que la otra vez estábamos leyendo algunos anuncios de la Pato Bullrich? Si el campo no produce, la ciudad no come. Pero si están produciendo y están ganando más que nunca, no el campo, los productores, los peones, los empleados del campo, las corporaciones, las grandes corporaciones, las patronales del campo. Entonces, ellos que han ganado más que nunca, es más, con Macri perdieron muchas empresas de la agroindustria, con Cristina habían ganado mucho, pero ahora están ganando más que nunca. Y sin embargo, se oponen al impuesto a la renta extraordinaria, a la renta inesperada, como también, que esto lo conversamos en un tramo anterior del programa, como también ellos que están alineados con los liberales, es decir, con el PRO, junto por el cambio y todo eso, se oponen también al impuesto al dinero que tienen los argentinos más ricos escondidos en guaridas fiscales en el exterior, ¿no es cierto? Y se oponen, y sin embargo, que recordábamos durante el programa de hoy, que siempre hablaban de la ruta del dinero acá, que dónde está la guita escondida, que no sé qué, y es el frente de todos, es el kirchnerismo el que propone cobrar impuestos al dinero que está escondido en guaridas fiscales, que además ese dinero que está escondido en guaridas fiscales es dinero que se fugó sin pagar impuestos, sin declarar, y entonces es cobrar una parte además de impuestos, porque hablaban de un 20%, cuando en realidad el impuesto a la ganancia es del 35%, o sea que encima les están haciendo un favor, ¿no es cierto? Les permiten declarar y pagar menos de lo que iban a pagar, o de lo que tenían que pagar. Bueno, y sin embargo, acá en la Argentina eso no está pasando. Entonces, una cosa que nosotros siempre decimos es que tenemos que avanzar sobre la batalla cultural, y la batalla cultural tiene que ver con explicarle a la gente qué significa todo esto, porque a través de los medios te sacan a muchos a muchas personas a la calle o a las rutas a protestar en contra de las retenciones, en contra de este impuesto a la renta inesperada y demás, cuando en realidad eso en muchos países del mundo se aplica, y es para desacoplar los precios internacionales de los precios internos, que eso permitió muchas veces que los precios en la mesa de los argentinos sean mucho más baratos y más accesibles, porque además hay algo que es importante repetirlo, y yo la verdad que no veo mucha gente que lo repita: todo el alimento que comemos los argentinos lo producimos en Argentina. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar los costos de una guerra que se localiza a 15.000 kilómetros de acá? Entonces, bueno, con todo esto, me parece que el tema cultural es estratégico, hay que formar, hay que informar, y hay que
justamente atacar esta cuestión que tiene que ver con las grandes corporaciones que están aliadas con el sector, con los medios, con el poder mediático, y que intentan instalar en la población esta suerte de expectativas negativas, ¿no? como que va a venir inexorablemente una devaluación porque el dólar está atrasado, dicen. Lo leí en un portal de TN, no me acuerdo si hoy o ayer, que el dólar está atrasado, que hay que devaluar. Dólar atrasado significaría, para utilizando los términos de ellos, que no es competitivo, o sea que es un dólar barato. Un dólar barato significa que puede comprar importaciones baratas, y entonces lo justifican, y porque aumentaron las importaciones y porque aumentó el turismo emisivo, es decir, el turismo argentino en el exterior. Bueno, turismo argentino en el exterior ahora aumentó, y antes no, porque antes estaban las restricciones para los vuelos para los viajes internacionales y también nacionales. Ahora, que aumenten las importaciones no es porque están baratas las importaciones de bienes transables, es porque se puso en marcha la economía, y al funcionar la industria demanda insumos industriales, de modo que la puesta en funcionamiento de la industria, que trae como consecuencia obviamente el problema de la restricción externa, es decir, que se necesitan dólares para atender a las cosas que realmente necesitamos, como qué, como insumos para el desarrollo industrial, como pagar esos viajes de argentinos en el exterior, y también lamentablemente pagar el endeudamiento sideral que nos dejó el gobierno de Macri. Entonces, es mentira. Pero es mentira que el dólar esté atrasado. El dólar está caro, el dólar está competitivo, así que no es necesario hacer ninguna devaluación. ¿Y por qué quieren ellos hacer la devaluación? Porque cuando se devalúa, es decir, cuando sube el precio del dólar, ¿quién se enriquece? Los que manejan dólares, ellos. ¿Quién se empobrece? Los que no manejamos dólares, nosotros. Así que, bueno, todo esto hay que hablarlo. Porque si no, lo instalan ellos y mienten y engañan a la gente, ¿no? Julián, una pregunta de una persona que soy yo, ¿no? Que a veces le cuesta entender la economía. Cuando todo el mundo dice que es importante las retenciones para desacoplar los precios internos de los externos, ¿podés explicarle a los oyentes y a mí qué significaría en términos Lacanpop? Mira, si el precio de la carne, el precio internacional de la carne es 1.000 pesos, sí. Significa que cuando exportamos carne entran 1.000 pesos por kilo de carne. Lo mismo, hacer analogía para las toneladas de trigo, para las toneladas de maíz, para la tonelada de girasol, aceites, etcétera, ¿no? Bueno, entonces entran 1.000 pesos por kilo de carne al país. Si la corporación exportadora, que es la que acopia, son grandes corporaciones que acopian, es decir, que compran a pequeños productores, acopian y después exportan o venden al mercado interno. Entonces, si hay retenciones, por ejemplo, del 30%, significa que de esos 1.000 pesos que entraron por la exportación del kilo de carne, 300 pesos se los queda el Estado. Que además se los queda el Estado, ¿para qué? Para financiar inversión social, para financiar obra pública, para financiar todo lo que necesitamos. ¿Y el exportador cuánto recibe? 700, ya no recibe 1.000. Entonces, si quiere vender al mercado interno sin perder plata, o sea, pensando incluso en la lógica empresarial, ¿no? Sin perder plata, sin retenciones, ¿a cuánto tenía que vender? A 1.000. Y con retenciones, ¿cuánto cobra exportando? 700. Entonces, para no perder y vender al mercado interno, tiene que vender a 700. Entonces, automáticamente de esa forma, el precio en la mesa, en la góndola del supermercado, bajó de 1.000 a 700. Por eso, apenas ganó Macri, se duplicó el precio de la carne. ¿Por qué? De la carne y de todos los alimentos. ¿Por qué? Porque se produjo la quita de retenciones y la devaluación. Entonces, pero después el del 2018 la repuso. Sí, pero puso las retenciones mucho menores. Puso las retenciones mucho menores y con un dólar recontra devaluado. Entonces el esquema de retenciones que había durante el final del gobierno de Macri, si bien es cierto lo que decía Susana que las volvió a poner, pero el esquema de distribución de esos precios o de esos ingresos o de ese ingreso de divisas proveniente de nuestras exportaciones, la distribución de eso era totalmente diferente al gobierno de Cristina.
Correctísimo, la verdad que clarísimo, muy clara la explicación para nuestros oyentes y para mí. Bueno, fue la columna de Julián Denaro con la cumbia del carpincho. Sí, les voy a decir una cosa, ¿vieron? Dos cositas les quiero decir. ¿Vieron que hay una gripe nueva, una viruela que se llama las viruelas de los monos? Sí, sí, decía... Nuestro amigo Ignacio Sotillo está preocupado por si llega a venir a Buenos Aires, que se puede producir una catástrofe sanitaria. ¿Vos te imaginás lo que sería si llega a Buenos Aires? Se propaga por todos lados. Bueno, parece que lo hubiésemos ensayado con Adrián y con Gustavo, pero en realidad no lo ensayamos. Hay un mensaje, nos escribe de nuevo Guillermo de Almagro, que dice: gracias por haber leído el mensaje y ahora por hablar de cuestiones judiciales concretas. La de los bolsos de López, la masacre de Napalpi, el abuso. Conozco también de un caso en Ciudad de Córdoba sobre el abuso de un padre. La operatoria del pretendido poder judicial es básicamente la misma que la descripta por la entrevistada: falsear y violentar a la menor y a la madre para lograr revinculaciones. Algo sucio pasa ahí. Guillermo de Almagro. Y tenemos otro mensaje de César de Montechingolo, que dice: me gustaría escuchar otros temas y problemáticas, y no sobre ese personaje fascista, pero igual la banco a Susana. César de Montechingolo. ¿Igual que? ¿Que me escuché? ¿Igual que? La banco a Susana. Ay, gracias, César, gracias. Te amo. Aparte, quiero retomar un poco de lo que hablaba Julián cuando viene a mi mente la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, cuando nos abría los ojos a todos acerca de los procesos de miseria planificada, como fue el gobierno de Macri, donde se buscó destruir la capacidad adquisitiva del salario. Ustedes acuérdense que no aprobaban paritarias, teníamos una inflación del 50%, del 52%, y si ponías una paritaria por arriba del 30% no te la aprobaba el Ministerio de Trabajo, y hasta amenazaban con destituir a los jueces que las dieran por aprobadas. Esto tenía una finalidad, que era la de destruir la capacidad adquisitiva del salario y con eso el consumo interno, para generar excedentes exportables a precios internacionales, como explicaba Julián. La política que se opone a esto es la política de retenciones. Estamos viendo que hay países que han directamente cerrado la posibilidad de exportar. Ni aunque pagues el 100% de retención, no te dejan sacar la comida del país porque lo necesitan comer los habitantes. Entonces son cosas que es un gran problema, porque cuando se diseñan las políticas estatales sale un terrateniente de maceta en el balcón a decir el campo, cuando lo que tenemos es a las grandes empresas, ni siquiera hablaría de los terratenientes, pues ya son empresas que están teniendo ganancias extraordinarias, mientras el pueblo con similares niveles de desocupación que en el 2017 tiene más pobre. Entonces, lo que tenemos, si tenemos el mismo desempleo que en el 2017 y tenemos más pobre en el 2017, alguien se está quedando con la plata. Y de eso se trata. El tema está en la distribución, ya ni siquiera en la generación, porque si vamos a tener un crecimiento del 10% y se redujo vertiginosamente la desocupación, tenemos que salir de esa lógica del empleado pobre, del trabajador pobre, del asalariado pobre que se creó durante el gobierno de Macri. Sí, pero además, incluso porque te quieren hacer creer esto de que el campo no está produciendo, que no puede competir, bla, bla, bla. Estamos hablando en este momento el problema del trigo, ¿no? Argentina produce en esta época cerca de 20 millones de toneladas por año, de las cuales nosotros los argentinos consumimos apenas 6 millones de toneladas y exportamos 14 millones de toneladas.
Entonces, y otra cosa ligada a lo que vos decías, Adrián, es que hay una política que es cupos de exportación. Justamente, primero tenemos que comer los argentinos y después tenés un saldo exportable. Lo que pasa que eso se tiene que manejar con seriedad durante mucho tiempo de manera consecutiva, que es algo que se interrumpió durante el gobierno de Macri. Hizo mucho daño el gobierno de Macri, realmente mucho daño.